Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Miles de palabras se reproducen en una imprenta. Hoy parece simple que el conocimiento pueda multiplicarse de esa manera. Pero no siempre fue así. No siempre el conocimiento estuvo al alcance de todas las personas. El invento de la imprenta abrió una nueva era al conservar el pensamiento escrito y la imagen para que pudieran difundirse masivamente. ¿Cómo se fue organizando eso que llamamos saber? En el siglo XVI, la cultura y el conocimiento tenían epicentro en diversas partes del mundo. La conquista de América había posicionado a España dentro de Europa. Los dominios españoles en América tenían dos jurisdicciones. Volcados hacia el comercio del Pacífico y la explotación minera de la cordillera, se extendían el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. En el territorio que después fue Argentina, el nodo de comunicación que articulaba al Alto Perú con la zona marginal del Río de la Plata y el Paraguay era la ciudad de Córdoba. La cultura española generó un mestizaje en el continente americano. Basándose en el derecho romano y la filosofía de Aristóteles, los españoles argumentaban que podían llevar su civilización a los pueblos que consideraban bárbaros, porque no tenían su misma cultura y religión. Civilizar implicaba convertir a la fe católica. Y esta tarea estaba en manos de la monarquía por una concesión especial del Papa. A mediados del siglo XVI, luego de fuertes cuestionamientos a la autoridad de la jerarquía de la Iglesia, surgió la Orden de la Compañía de Jesús. En la América hispana, los jesuitas ubicaron sus misiones en poblaciones indígenas y zonas de frontera. La Orden jesuita tendría un rol fundamental en la generación y transmisión del conocimiento. La educación en la época de la colonia estaba organizada en dos niveles, el de primeras letras, como nuestro primario, y el nivel superior. En ese existían
las universidades mayores y los colegios superiores, llamados universidades menores. La influencia de la Iglesia en la educación sería determinante en aquella época y lo seguiría siendo por mucho tiempo. Entre 1538 y 1812, en las colonias hispanoamericanas se crearon 30 universidades. Las públicas, o mayores, eran fundadas por el rey y las administraba la Iglesia Católica. Se organizaban como las clásicas instituciones medievales, inspiradas en la Universidad de Salamanca, y se dividían en cuatro facultades: Artes, Teología, Derecho y Medicina. Fue el caso de la Universidad de San Marcos, en Lima, y la Universidad de México. Las universidades menores tenían restricciones en su funcionamiento. Debían recibir privilegios del Papa o del Rey para otorgar los grados universitarios. Se orientaban a la formación de sacerdotes, abogados y médicos. Y en su mayoría dependían de órdenes religiosas. Durante la primera década de 1600, abrió sus puertas el Colegio Máximo de Córdoba de la Orden de los Jesuitas. Fue la base para la primera institución de lo que hoy es nuestro sistema universitario. En 1623, luego de recibir la autorización del Papa ratificada por el rey, comenzó a funcionar la Universidad de Córdoba del Tucumán. Era una de las universidades menores y contaba con dos facultades, Artes y Teología. En la primera se obtenían los títulos de bachiller, licenciado y maestro en artes. Luego podían seguirse estudios en la Facultad de Teología, que otorgaba títulos de bachiller, licenciado y doctor. Se enseñaba a través de la doctrina escolástica, que integraba el saber aristotélico con las nociones de verdad que establecía la religión católica. Durante el siglo y medio de administración jesuítica, la Universidad de Córdoba tuvo un perfil exclusivamente filosófico y teológico. Pero los cambios políticos transformarían las maneras de organizar el conocimiento. La Universidad de Córdoba del Tucumán, como la conocemos, es la primera universidad argentina. Nace prácticamente con sus orígenes con la Compañía de Jesús, es decir, hay dos instituciones y dos personalidades fuertes vinculadas a los orígenes. Una va a ser, como instituciones, la Compañía de Jesús, y otro, el Obispado de Córdoba del Tucumán. ¿Cómo era el plan de estudio y el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí. Una cosa que tenemos que decir, en todos estos centros, y concretamente en Córdoba, pero también en Chuquisaca o Chile, la enseñanza se hacía en lengua latina. El estudiante tenía que entrar a la universidad ya con un conocimiento amplio de esa lengua. En realidad, el Obispado tiene sede en ese momento en la ciudad de Santiago del Estero, que por otra parte es la capital de la gobernación, o la ciudad cabecera de la gobernación. Y te decía de dos personalidades porque, por el lado de los jesuitas, va a tener que ver con Diego de Torres, que es el provincial de la Compañía de Jesús en estas tierras, y por el lado del Obispado del Tucumán va a ser Fray Fernando de Trejo y Sanabria, que era el obispo en aquel momento. Empiezan a estudiar los que van a ser futuros jesuitas,
Pero tienen un problema en el año 1611 con los encomenderos de la ciudad, justamente por predicar a favor de la libertad de los indígenas. Este problema que tienen con los encomenderos es bastante grave porque lleva a enfrentamientos que provoca que la sociedad cordobesa de entonces, digamos, la élite, la aristocracia, si se puede decir de ese momento, le empiezan a negar las limosnas con las que se mantenían los jesuitas. Es gracias a las gestiones que hace el obispo Trejo y Sanabria con estos encomenderos de la ciudad de Córdoba que las cuestiones se apaciguan y puede volver en el año 1613 este colegio. ¿Qué es lo que le prometen los jesuitas a Trejo y Sanabria? Que van a abrir el colegio al estudio de los miembros, de los hijos, dice el acta de donación del obispo, a los hijos de los españoles de aquel momento. Y el obispo promete donar todos sus bienes e incluso parte de la renta de su obispado para que esta institución se pudiera mantener. Por eso es que en 1614, esa es más o menos la fecha que tenemos los cordobeses como el inicio de la universidad, aunque en realidad no va a ser universidad como tal hasta 1623, decimos que el hecho de que la Compañía de Jesús haya abierto el colegio a miembros de la élite donde empiezan a estudiar es como la fecha que damos para el inicio. Los estudiantes entonces o tenían una opción más bien de ser clérigos o provenían de los sectores aristocráticos. Exactamente. Y hacían contribuciones, sí, económicas para el sostenimiento de la institución. Me parece estupenda la pregunta, porque hay muchos prejuicios muchas veces sobre la enseñanza colonial. Y tengo que decirte que la enseñanza universitaria colonial es gratuita. No es pública. No todo el mundo accede a la universidad. Eso ya lo sabemos. Por empezar, las mujeres no acceden a la universidad colonial. Pero del grupo de los varones, se exige primero haber nacido dentro del legítimo matrimonio en cualquiera de las universidades indianas y también ser cristiano viejo. ¿Qué se considera cristiano viejo? Es decir, que en la familia, hasta la altura de un bisabuelo, incluso un tatarabuelo, no haya judíos, judeoconversos, musulmanes o quemados por la Inquisición. Entonces, no es pública, pero sí es gratuita. El alumno no paga nada por la educación. ¿Y los aborígenes? Los aborígenes, en la Universidad de Córdoba, no tenemos constancia de que hayan ingresado a los estudios universitarios. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles. Y aunque la orden real era que la universidad pasase a depender del clero secular, no fue así. El lugar de los jesuitas lo ocupó otra orden, la de los franciscanos. Por influencia de la corona española, la autoridad principal de la universidad pasó a ser el gobernador de Buenos Aires. Y el virrey fue designado vicepatrono de la institución. 10 años después se organizó la enseñanza del derecho civil para formar a la élite que ocuparía lugares en la burocracia colonial. Esta nueva orientación llevó a las aulas universitarias las ideas de la Ilustración. Este movimiento sostenía la importancia de la razón, de lo demostrable en los hechos, y criticaba todo lo que consideraba supersticiones y misticismos, como las tradiciones religiosas. Comenzó a discutirse el paradigma moderno de la ciencia, con el estudio de la física cartesiana y newtoniana y de teorías modernas acerca de la naturaleza. El largo enfrentamiento entre el clero secular y los franciscanos por el control de la universidad culminó con su refundación. En enero de 1808 comenzó a funcionar con el nombre de Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat.
La conducción de la Universidad de Córdoba del Tucumán está a cargo de los jesuitas hasta su expulsión en 1767, que Gregorio Weinberg la llama la primera purga. Luego se habla de la segunda purga en 1943 y la tercera en 1955, y podríamos agregar la cuarta en 1976, pero Gregorio Weinberg habla de la primera purga, que es la expulsión de los jesuitas. Se hace sentir en todos los ámbitos el haber expulsado a los jesuitas. Por una parte, se acata la orden de Carlos III de la expulsión de los jesuitas, pero no se obedece completamente la instrucción con la que venía esa real orden que él había redactado el conde de Aranda, que decía que los institutos que habían estado en manos de los jesuitas debían ser entregados al clero secular, es decir, al clero que dependía del obispo directamente, digamos, el clero diocesano, el que estaba a cargo de las parroquias. Hay un hecho concreto por el cual, consultado el obispo particularmente de ese momento, aconseja que no sea el clero de su diócesis el que se haga cargo de la universidad, porque ha sido educado por los jesuitas. Entonces, si lo que están tratando desde España es desterrar las doctrinas jesuíticas, precisamente no lo van a poder hacer con un clero adicto al jesuitismo. Entonces, el obispo de ese momento es Abadillana, y aconseja que se le dé a los franciscanos. ¿Sí? Los franciscanos la van a tener a la universidad por 40 años. Concretamente, los franciscanos van a ser muy leales a los dictados de la monarquía. Es decir, la monarquía está aplicando una reforma, yo diría la primera reforma que vive la Universidad de Córdoba, que no es una reforma interna, intrínseca, sino es una reforma que ha empezado en España desde principios del siglo XVIII con una nueva dinastía instalada en el trono, ¿sí?, que busca precisamente mayor centralización, mayor control de estas instituciones hasta ese momento muy autónomas y normalmente muy dependientes de la Iglesia. Es decir, el rey poco a poco y sus funcionarios se están metiendo dentro de estas instituciones. Por cierto, el gran reformador es el que expulsa a los jesuitas, Carlos III. Entonces, los franciscanos le aseguran a la monarquía de aquel momento la fidelidad al proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Formar estos súbditos dentro de las nuevas corrientes ideológicas que perfila los Borbones, en este caso. Lo que buscan es una centralización, ¿sí? Y también, ¿sí?, que estos funcionarios que va a incorporar, estos egresados de la universidad, que después pueden ser potenciales funcionarios, sean leales también a ese proyecto monárquico. Es decir, busca formar funcionarios. En Buenos Aires, los jesuitas también dejaron su marca. En 1617 crearon el primer instituto de enseñanza secundaria, donde se educó gran parte de la clase dirigente porteña. Luego se trasladaron a la calle Bolívar y crearon el colegio San Ignacio. Después de la expulsión de los jesuitas, en 1783, el virrey Vértiz creó el Real Colegio Convictorio Carolino, o Colegio de San Carlos. Todavía no había universidades en Buenos Aires. La debilidad de España por la ocupación de su territorio a manos de Napoleón decidió a los criollos a poner fin a la época virreinal. El 25 de mayo de 1810 se formó la primera Junta de Gobierno. Su secretario, Mariano Moreno, impulsó una política revolucionaria tendiente a fomentar un comercio libre, y no solo con España, y a sentar las bases para una futura independencia.
Apenas se conformó la primera junta, Mariano Moreno, el sacerdote Manuel Alberti, Juan José Castelli y Manuel Belgrano fundaron el periódico La Gaceta de Buenos Aires. El decreto por el que la fundaron decía: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Una vez más, la imprenta hizo posible la difusión del conocimiento. Los distintos tipos de gobierno que se conformaron entre 1810 y 1820 fueron inestables. Al mismo tiempo, se libraba la lucha independentista que terminaría con el centro del poder español de Lima. La independencia proclamada el 9 de julio de 1816 fue el cimiento de un futuro Estado que no se consolidaría hasta después de varias décadas. Ese mismo año, el obispo Antonio Sáenz condujo una comisión que propuso ante la Asamblea de Tucumán la creación de una nueva universidad. La institución terminó conformándose 5 años después. El 12 de agosto de 1821 se inauguró la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires nace en una comunidad que es una comunidad que requiere de soluciones concretas para toda una serie de problemas. En realidad, uno podría decir, había una serie de instituciones que nosotros, también utilizando un anacronismo, podríamos llamar de enseñanza superior, previas, escuela de dibujo, escuela de náutica, protomedicato, una serie de instituciones destinadas a dar formación a pilotos, a militares, para resolver problemas concretos que tenía la comunidad de Buenos Aires, una comunidad de comerciantes, una comunidad de navegantes, que eran, podríamos decirlo así, distintas a las necesidades que tenía Córdoba. Entonces, Buenos Aires tiene esas características, va a tener desde sus inicios, si se puede decir así, un perfil que es un perfil más, podríamos decirlo, entre comillas, más profesionalista, más orientada a resolver problemas concretos, y de ahí, digamos, las diferencias con Córdoba. Ahora, lo que me parece que es importante tener en cuenta es que la universidad daba, incluso en esos años, incluso en ese contexto de discontinuidad institucional y discontinuidad administrativa, una formación que era particularmente útil, sobre todo para las élites políticas, ¿no? Es decir, esos años son años donde uno todavía encuentra una burocracia muy incipiente en formación, una clase política en las distintas provincias, aún, digamos, en su proceso de construcción. Y siguiendo una tradición, que era una tradición muy propia de la época colonial, en la cual la universidad era la vía que seguían muchos jóvenes de las familias de lo que en aquella época se consideraba la gente decente, es decir, las familias, digamos, de las élites blancas, ¿no? Es decir, españolas, entendiendo español por español criollo y español europeo. Bueno, aquellas familias que pertenecían a la, digo, entre comillas, a la gente decente sin recursos, encontraban en la universidad una vía de ascenso social. ¿Qué cantidad de estudiantes? Bueno, en realidad los egresados, uno los puede medir en los años centrales de la década de 1830 a 1850, aproximadamente entre 10 o 15 por año y por carrera. Es cuando uno lo mira, es un número muy pequeño, digamos, obviamente. La universidad, y en ese sentido también, digamos, es una cosa que tenemos que tener nosotros en cuenta cuando analizamos el funcionamiento de esos sistemas, es una institución claramente de élites. Ahora, la Universidad de Buenos Aires, en alguna medida Córdoba, también en el siglo XIX, tienen una función interesante en ese sentido, que es la posibilidad de socializar a los jóvenes de las élites de las distintas provincias, ¿no? Es decir, dónde se conocen, dónde intercambian sus conocimientos, dónde se socializan. Bueno, los claustros universitarios cumplen en ese sentido una función muy importante. En cada momento histórico, los cambios en el poder han influido en la educación. Los escritos jesuitas fueron prohibidos, pero el saber que guardan los libros perdura en el tiempo. Los años que siguieron a la fundación de la UBA estuvieron marcados por una larga guerra civil entre unitarios y federales.
¿cómo vivirían esa realidad las universidades? En ese sentido, si revisitamos la ley Avellaneda, lo que encontramos es un Estado activo. Encontramos un Estado activo que se ocupa de las universidades y no encontramos un vacío libertario. No encontramos una ausencia de Estado que permite que las universidades, cada una de ellas, hagan lo que quieran. El impacto negativo que el profesionalismo tiene sobre la élite política y el impacto del profesionalismo en general, en la medida en que esto implica dejar la investigación científica, dejar la actividad cultural en un segundo plano. Las limitaciones son, por un lado, provienen de las demandas de una sociedad que quiere carreras de promoción social, que los promuevan socialmente, y por otro lado, la propia comunidad académica que no tiene los recursos para desarrollar en plenitud ese proyecto. Pero igualmente, lo que uno puede ver en los análisis específico sobre algunas unidades académicas es que hay un desarrollo relativamente importante de publicaciones científicas en el Instituto de Física, en Ciencias Naturales, es decir, en el campo de las ciencias veterinarias y agronómicas, ¿no? Y hay formación, lo más importante tal vez sea que se forman los primeros grupos, las primeras camadas de recursos humanos en estas disciplinas de modo importante, de modo sistemático, quiero decir, ¿no?